Hola a todos y a todas. Estamos aquí en la Casa de la Democracia. Soy Luis Fernando Rojas, gerente de Coop Industriales de Colombia Bio, la cooperativa del pequeño, micro y mediano industrial de Colombia. Aquí vemos varias ramas de la industria y los queremos invitar aquí al Congreso de la República a que nos acompañen y miremos proyectos, proyectos económicos, proyectos industriales, para poder hacer tejido social y hacer creer a este país, generar empleo. Aquí estoy con mi amigo Ramón de Ecolet, una empresa asociada, aliada de la cooperativa, con los cuales estamos trabajando la parte de la transición energética tan importante para el país y para la humanidad. Bueno, desde nuestro punto de vista, toda la industria y todo para que fluya la evolución necesitamos energía. Entonces, ¿desde qué punto nos vamos a obtener? Desde las renovables, un punto de vista sostenible en el cual cuidamos no solamente tu ambiente, la naturaleza, sino invitamos a la sociedad a que pueda desarrollarse de una manera en la cual no impacte de manera negativa el planeta. Y somos parte de Coop Industriales, fabricamos el futuro, somos una empresa que quiere y hace lo posible en que esas energías se muevan en un ámbito en que se puedan construir cosas tan maravillosas como todo lo que hemos acá. La industria puede ser desarrollada por medio de las energías renovables, sostenibles, el reciclaje, la voluntad que tiene que haber, no solamente en el ámbito de lo que nosotros hacemos, sino queremos llevar a la conciencia de que las personas pueden lograrlo y estamos haciendo parte de este desarrollo para ustedes. Les invitamos. Bueno, pues otra vez los invitamos, vamos a estar acá 25, 26, 27, 28 de abril para que conozcan más de nosotros. Aquí pues nosotros somos una cooperativa incluyente en donde tenemos a mujeres lideresas, mujeres industriales que les ha tocado trabajar muy duro para sacar sus familias adelante y son partícipes de nuestra cooperativa. No solo las mujeres, sino también la comunidad afrodescendiente, que también son pertenecientes a nuestra cooperativa. Así que a todos y a todas, a todo el país, bienvenidos. Y si quieren integrarse a la cooperativa, están las puertas abiertas. Muchas gracias.